bienvenidos al acto de inauguración de este Congreso CONAIF 2021. Es un placer para mí volver a acompañaros un año más y en nombre y a petición de CONAIF quiero trasladaros su agradecimiento por haber venido, por acompañarnos en esta edición, no solo a vosotros, también a las firmas patrocinadoras de esta edición número 31. Desde nuestra asociación hemos hecho un gran esfuerzo y puesto toda la ilusión en la organización junto a CONAIF de esta 31ª edición del Congreso. Os doy la bienvenida a la 31ª edición del Congreso de CONAIF. Volvemos a Burgos 3 años después de la celebración del 25 aniversario de Asimburgo. Burgos fue fundada como tal por el conde Diego Rodríguez de Porcelos en el año 884. En primer lugar, por supuesto, agradeceros a todos y cada uno de los profesionales que formáis parte de esta gran organización nacional. La ausencia de oxígeno fermenta y produce metano. Ese biogás es el metano mezclado con el CO2 que se produce en el proceso de fermentación, que luego se puede enriquecer. Pero yo creo que nunca ha habido tanta intensidad ni en volumen de ayudas ni en diversidad de modelos de actuación. Vamos a aprovechar el momento, vamos a aprovechar a esos clientes, que los tenemos ya, que no necesitamos ir a buscar a ninguno más. Además, el día que tu motivación dependa de tu jefe, tu vida depende de tu jefe. Y eso es lo peor que te puede pasar, que tu vida, que tu motivación, que lo importante de tu vida dependa de otra persona. ¿A quién le gustaría saber manejar el poder de la incertidumbre y sacarle la máxima rentabilidad? Motivaros para que seáis gestores de consumo en las comunidades de propietarios que vosotros lleváis el mantenimiento. No olvidéis, es un negocio bueno. Seis de 19 respuestas tenían que ver con el medio ambiente. Por lo tanto, hay una preocupación por parte de los ciudadanos, y yo creo que es palpable, ¿no?, sobre el cambio climático. Si se retrasa en la publicación, si hay alguna posibilidad de retrasar también la aplicación de los fondos. Mi nombre es Rocío Sáenz, soy directora general de Business and Decision España, una compañía que está acompañando a CONAIF en todo este proceso de transformación digital, con el que pretendemos que aquellas empresas que forman parte de esta asociación sigan generando riqueza y se sumen al cambio. Tanto vosotros como nosotros queremos hablar de negocio y queremos hacer que nuestros negocios sean más rentables y, sobre todo, que sean sostenibles y duraderos en el tiempo. Así de sencillo. Pero también es verdad que vosotros colaboráis mucho entre vosotros y dais trabajo a otros compañeros, con lo cual, aún así, si te llegara algún contacto de un sitio donde tú no puedes abastecer, siempre puedes darle a un compañero y os intercambiáis cierta comisión, no sé.
El hecho es no subestimar que Internet no tiene fronteras geográficas. Open mind, abrir un poquito más la mente. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, un placer acompañaros aquí en Burgos. Estamos en la recta final de esta reunión de CONAIF y vamos a hablar de ilusionismo, de magia. Me ha hecho ilusión saber las ilusiones de algunas personas, pero vamos a compartir algunas ideas que espero os conviertan en magos y magas en el futuro. Porque... Presentarme para que no me conozca, Tony Rodríguez de Cádiz, Cádiz, como decimos por allí. Soy de los que me tienen que llamar así, como me llama así me siento. Donde hay una manifestación se busca pan y trabajo, digo, ahí voy yo. Y a la hora y media se acerca uno y se ven para acá. Tengo un trabajo para ti, digo, no, yo busco pan.